contarte. Hoy estamos en Virrey del Pino, el taller de Delfo Santos Soto, el taller literario y cultural. Está aquí en la Biblioteca Popular Madre Teresa de Calcuta, de Virrey del Pino. Bueno, queridos amigos, estamos acá para el taller literario y cultural de Delfo Santos Soto con Carlos Mapp. Carlos, narrador oral. Sí, todos me dicen Carlitos, en mi familia, porque mi tía, todas mis... Contanos un poco, ¿de dónde sos? Nací en la Capital Federal, digamos. En la Capital Federal, que ahora estoy viviendo en otro lado, pero eso no es el tema, o sea... Claro, sos de zona norte. Ahora estoy viviendo en Martínez, pero sí. Soy yo, criado en pleno corazón de Buenos Aires, sí, barrio de Caballito. Sí. Caballito, Flores, Florestan, así por esos lados. Ajá. Y siempre me interesó el tema de los libros, y cuando era chico me leían. Obviamente, sos lector. El previo, sí, obvio. ¿Y por qué la narrativa? ¿Por qué la narración oral? Porque la narración oral te lleva a otros lados también, o sea, porque te acerca también a los libros. Porque la narración oral también te hace viajar, imaginar, con el solo hecho de la palabra, el gesto, la expresión del cuerpo, usando lo mínimo. Y lo que decimos es que cuando contamos, también nos contamos a nosotros mismos. O sea, no elegimos un texto así, al azar, para contar. Misteriosamente llegan a nosotros textos que de repente salen contarnos. Y bueno, y nos están contando algo que nosotros queríamos contar, pero no podíamos. No encontrábamos las palabras, o algo nuestro que queremos decir. Pero no podés, por eso decimos también que la narración oral es terapéutica, porque saca en palabras afuera lo que no podemos decir de otro modo. La grilla de tus narraciones orales, ¿vos te las sugieren? ¿Cómo es? Depende de cómo sea. Por ejemplo, ayer se presentó un libro en la editorial y justamente hablaba, ya que estamos en el tema de derechos humanos, hablaba el tema de la apropiación de un menor, a un chico que, siendo muy chico, se llevan a la madre, había desaparecido el padre, bueno, y entonces había que narrar los dos primeros capítulos de ese libro. Y en ese caso yo no puedo decir que voy a narrar otra cosa, narro esos dos capítulos de ese libro. Claro. Y después... Después surge, por ejemplo, un homenaje, pero a veces el... Entonces, bueno, esto a veces un homenaje, por ejemplo, como hoy, Horacio Quiroga me sirvió de puerta para abrir y para meter otros cuentos de autores latinoamericanos o autores argentinos. Bueno, y este cuento final con el que terminé, porque me parecía como el mensaje de una biblioteca, de un centro cultural, ¿no? Claro. Me parecía interesante. Por más que nosotros decimos que no queremos dar un mensaje con los cuentos, siempre lo estamos dando. Claro, sí. Bueno, forma parte de la cuestión. Bueno, también queríamos hacer esta pequeña intro. Para hacer todo este evento completo, compartirlo en nuestro canal de YouTube, del taller literario de Delfo Santos Soto. Y bueno, acuérdense que son 30.000, fue genocidio, hubo responsables civiles y no al 2x1 a los genocidas. Él es narrador, es Alejo, es San Isidro, es... Ha trabajado con nosotros en el programa Por Más Lectura, Por Más Lectores, Maestro Luis Alar, visitante. Siempre tiene una co-keeper, pero cayó con la bronquitis. Así que hoy lo tenemos solo. Él
ha trabajado mucho con visitando las escuelas, la media 50, la escuela donde está Mariela, la escuela de San Justo. Así que... muy recordado por los maestros, los chicos. Bien, bueno, vamos bien, a poder... Bien. Sí, siempre me acuerdo. Vamos a poder disfrutar las narraciones. Va a ser algún uno o dos temas de Horacio Quiroga y después un popurrí de diferentes autores. A ustedes, Carlos Montes. Realmente cuando contamos historias, cuando leemos un libro, discúlpenme que uso el micrófono, pero no estoy exento de los problemas de garganta y todo. Cuando disfrutamos de un libro, de una historia, de un cuento, siempre decimos que con los cuentos y con las historias viajamos. Viajamos a otras realidades, viajamos a otros lados. Y verdaderamente, Horacio Quiroga es alguien que nos hizo viajar. Yo leí por ahí que Horacio Quiroga fue por primera vez a la selva prisionera junto con Leopoldo Lugones porque era fotógrafo. Y qué bárbaro que poder comparar, ¿no? El hecho de lo que él fotografiaba, después lo contaba, y creo que en las dos cosas, tanto en la fotografía como en su narración, uno podía ver las imágenes de lo que estaba contando. Yo cuando entro acá, lo primero que me sorprendió es ver el primer cuadro de Horacio Quiroga, que vale, no es de Horacio Quiroga, del cuento de Horacio Quiroga de la tortuga gigante, porque ese es el cuento que yo había elegido de Horacio Quiroga para narrar. Porque es un cuento que siempre me impresionó. Me impresionó porque uno piensa que las tortugas son todas chiquititas y hay tortugas gigantes, existen esas tortugas gigantes. Horacio Quiroga nos hizo viajar a esa selva misionera y nosotros ya teníamos televisión cuando yo era chico, pero televisión en blanco y negro. Él nos hacía ver la selva en colores, él nos hacía ver las cosas con tonos distintos. Que nos hacía escuchar los sonidos, aunque no estuvieran. Y así yo recordé la tortuga gigante y quise dejarlo a Horacio Quiroga en los libros tan perfecto como era y traté de hacer una adaptación propia de ese cuento. Y la historia dice que Pedro estaba muy enfermo. Y que los médicos le recomendaron como tratamiento por su enfermedad algunos remedios, pero sobre todo que se tenía que ir a un lugar húmedo, a un lugar lejano de la gran ciudad de Buenos Aires. Pero él mantenía a sus hermanos menores. Y no podía abandonar la ciudad, pensaba quién se va a quedar con ellos. Pero un gran amigo de él era el director del zoológico de Buenos Aires. Y el director del zoológico de Buenos Aires tenía una cabaña allá en Misiones, en medio de la selva. Y le dijo, yo me encargo de tus hermanos, vos andá allá. Te tenés que curar, sos mi amigo. Y hacé lo que más te gusta hacer, que es pescar o cazar para comer. Y allá se va Pedro con sus remedios y con ese remedio que iba a significar para él esa cabaña allá en la selva. Y hace eso, sale todos los días a pescar o a cazar algún animal, pero para comer, no por matarlo simplemente. Y así vive y se va mejorando y va notando que está cada día más fuerte, cada día está mejor. Y un día va a pescar al río, llevaba su caña, llevaba también su escopeta por las dudas, porque comenzó a descubrir en la selva
ruidos que antes no había percibido, comenzó a descubrir pájaros que antes no escuchaba, de repente un rugido, el tigre decía, seguramente un yaguareté. Y ahí iba para el río, iba a sacar la caña para empezar a pescar, cuando ve que un yaguareté, un tigre, dijo él en su momento, se quiere comer un pato y se va acercando al pato sigilosamente, y él por las dudas saca la escopeta y la prepara, porque podía ser peligroso para él. Y cuando hizo el ruido de la escopeta de prepararla, el yaguareté se da vuelta, lo ve, y comienza a avanzar hacia él, y él no sabe qué hacer, y agarra y dispara. No tenía muy buena puntería, le pegó unas maderas que volaron por el aire. El yaguareté se asustó y salió corriendo. Pero él ahí, cuando se quedó inmóvil, un poco por el susto, un poco por la situación, vio algo que le llamó la atención. Al principio le pareció una piedra, pero después se dio cuenta que no, que era una gran tortuga. La vio rara, tocaba su caparazón y estaba blanda la caparazón. El cuello apenas le mantenía la cabeza. Pensaba que se podía hacer una rica sopa de tortugas, pero no, la tortuga le había inspirado otra cosa. Y agarró la tortuga y se la llevó a la cabaña. Y en la cabaña comenzó a darle unas vitaminas que él tomaba también para su enfermedad. Y comenzó a masajearle el cuello y un poco la caparazón con unas cremas que le habían dado a él. Y le daba de comer, comía de su mano a la tortuga. Poco a poco, la tortuga se fue recuperando. La caparazón se puso rígida, el cuello le mantenía la cabeza, y habían establecido una relación así. Esa relación de que hace falta solamente una mirada para que se establezca un vínculo entre uno y otro. Y en ese vínculo que se había establecido, había mucho afecto. La tortuga posiblemente pensaba que podría haber sido su enemigo, y sin embargo, la había salvado. Pero pasaron los días y Pedro se comenzó a poner mal. A Pedro los remedios se le iban acabando y comenzó a tener una recaída de su antigua enfermedad. Tenía fiebre, le variaba. Y en sus devaríos decía, si estuviera en Buenos Aires, si estuviera en Buenos Aires, estaría con los míos y quizás los médicos tendrían otros remedios para darme. Y la tortuga escuchaba, Buenos Aires, Buenos Aires. No sabía de qué se trataba, pero seguramente era otro lugar y seguramente que era muy lejos de ahí. Y fue y tomó unas lianas, la tortuga que había encontrado por ahí, y un cuenco para darle de beber agua durante el viaje, y se cargó en su caparazón, como lo muestra el cuadro, se cargó a Pedro, atado, y comenzó a caminar, y a caminar, y a caminar, y a caminar. Y caminaba horas y horas, y después paraba, y con su boquita juntaba agua de algún lado para poder darle a Pedro, y Pedro tomaba. Y seguía caminando y caminando, y pasó un día, y pasó dos, y pasó tres, cuatro, cinco. Una tortuga camina despacio, pero una tortuga grande que no camina tan despacio, camina mucho más rápido. Iba caminando seis días, siete días, ocho días, nueve días. Pero llegó un momento en que las fuerzas de la tortuga, cargando a Pedro, se fueron debilitando
fue perdiendo esa fuerza original que tenía, y un día creyó que no podía dar un paso más y que la muerte los encontraría a los dos juntos, pero los encontraría a los dos. Y ya estaba a punto de rendirse cuando Pedro abrió los ojos y vio unas luces y vio un cartel y dijo: eso es Buenos Aires. Y la tortuga escuchó Buenos Aires y es como que retomó las fuerzas y se acordó de ese mandato original que se había propuesto de traerlo a Pedro a Buenos Aires. Y empezó a caminar y a caminar de vuelta, a caminar, a caminar, a caminar, a caminar, hasta que llegaron al zoológico de Buenos Aires. Y en el zoológico de Buenos Aires, el director del zoológico enseguida consiguió un médico para Pedro. Y enseguida consiguió a alguien que tratara a la tortuga, que la reavivara. Y así fue que los dos, poco a poco, fueron sanando. Pedro tenía ganas que la tortuga siguiera viviendo con él. Se habían hecho muy amigos durante ese pasaje de él en la selva. Pero tenían una casa muy chica y la tortuga era muy grande. Y entonces el director del zoológico le dio un lugar en el zoológico. Y todos los días Pedro iba a visitar a la tortuga. Y la tortuga se ponía contenta cuando Pedro llegaba, porque llegaba su amigo. Y se sentaban el uno frente al otro. Y así, así se miraban a los ojos. Y se miraban a los ojos como se miran dos amigos, más que amigos, como se miran dos personas que se salvaron la vida mutuamente. Yo me gustaría quizás narrar otro de Quiroga, pero me parece que me podría irme echando con otros escritores, porque la literatura de Quiroga es tan perfecta que es tan difícil llevarla a la oralidad a veces. Es demasiado linda para leerla y para disfrutarla. Pero lo que nos dio pie a los chicos es para que en aquel momento nos diéramos cuenta de que leyendo podíamos viajar. Podíamos imaginar cosas distintas. Podíamos imaginar un mundo diferente. Y alguien que nos hace viajar con sus historias, alguien que también es rioplatense, para no decir que es uruguayo, yo diría que es sudamericano, como somos todos nosotros, ¿no? Es Eduardo Galeano. Y en el libro de los abrazos, Eduardo Galeano cita una serie de sucedidos. Y en este sucedido sucedió algo muy, muy lindo. Pero claro, la gente del pueblo decía que en la casa del viejo Hilario, allá en el campo, se escondía un tesoro. El viejo Hilario era un hombre mayor, un hombre de unos 80 años. Vivía solo, vivía acostado la mayor parte del tiempo. Solamente una vez por mes se levantaba. Se ponía su camisa blanca, bueno, blanca un poco amarillenta en los puños y en el cuello. Su corbata de nudo ancho. Su traje marrón oscuro. Sus medias de lana, sus zapatos acordonados. Y se iba hasta el camino, esperando que algún vecino pasara y lo alcanzara hasta el pueblo, porque iba a cobrar su jubilación. Y fue uno de esos días que fue a cobrar la jubilación, cuando unos ladrones aprovecharon y entraron a la casa del viejo Hilario en busca del tesoro. Revolvieron todo.
Y en un rincón, abajo de unas mantas y unas frazadas, encontraron un cofre. El cofre era pesado. Se notaba que estaba lleno. Todas las ganzúas que tenían no sirvieron para abrir ese candado que cerraba el cofre. Y temiendo que el viejo Hilario regresara y los encontrara ahí, agarraron el cofre y se lo llevaron. Claro, pensando que en el cofre podría haber monedas de oro, alhajas, joyas, diamantes, monedas de plata. Pero no. Cuando lo abrieron, el cofre estaba lleno de cartas de amor. Eran todas las cartas de amor que había recibido el viejo Hilario a lo largo de su vida. Hay que romperlas, dijo un ladrón. No, dijo otro, mejor las quemamos. Pero un tercero, un poco más sabio, dijo, pobre viejo, en una de esas es lo único que tiene. Y resolvieron devolvérselas. Pero no todas juntas, No. De a una y por correo. Así que todos los lunes por la mañana, el viejo Hilario se levanta tempranito y se sienta en la puerta de su casa a esperar. Y cuando allá en el fondo del camino ve la polvareda que levanta el caballo del cartero, comienza a caminar rapidito hasta la tranquera. El cartero que lo conoce viene con la carta en la mano. Dicen que hasta San Pedro se sonríe al ver lo contento y feliz que se pone el viejo Hilario al leer esas enamoradas palabras de mujer. Siguiendo por autores sudamericanos, y sobre todo por autores sudamericanos de la LIC, hay una escritora brasileña, sudamericana, igual. No es río platense, pero es sudamericano también. Marina Colasanti. Llegué a este texto porque me lo da un amigo y me dice, este texto me parece que es para que lo narre una mujer. Y yo agarré el texto, lo leí y dije, creo que un poco todos somos como la tejedora. Y así es que decidí narrarlo. Ella se despertaba cuando todavía estaba oscuro. Luego se sentaba a tejer en su telar. Comenzaba el día con una hebra clara. Después, con lanas de colores más vivos, iba tejiendo un largo tapiz. Cuando desde la ventana de su pequeña casa veía que el sol estaba muy fuerte y marchitaba las flores, entonces tejía con una lana del color del algodón una hermosa nube. Ahora, si el viento y el frío hacían caer las hojas que espantaban a los pájaros, entonces tejía con una hebra dorada para llamar al sol. No necesitaba nada. Si tenía hambre, se tejía un pescado, procurando que no tuviera espinas. Y si tenía sed, tejía con una lana blanca y suave un gran vaso de leche. Tejer era todo lo que hacía. Tejer era todo lo que sabía hacer. Pero un día, mujer al fin se sintió sola. Y decidió que sería bueno tener al lado un marido. No esperó hasta el otro día. Tomando unas hebras sueltas, comenzó a tejer su deseo. Primero apareció un sombrero, después un rostro con barba, un cuerpo bien formado y finalmente unos zapatos lustrados. No había casi terminado de dar el último punto cuando llamaron a la puerta. No tuvo ni que abrir. El hombre puso la mano en el picaporte y fue entrando poco a poco en su vida. Esa noche ella, recostada sobre los hombros de él, pensaba, qué feliz que vamos a ser cuando tengamos un hijo. Pero sí, alguna vez había pensado en tener hijos. Muy pronto se le olvidó. Fue cuando descubrió el poder del telar y todo lo que podía conseguir. Necesitamos una casa más grande, dijo él. Y a ella le pareció justo. Y con una lana del color del ladrillo, tejió las paredes. Y con una lana color verde, tejió las puertas, las ventanas, los techos. Tejió por días y días. Y cuando la casa estuvo lista, él dijo,
¿por qué conformarnos con una casa si podríamos tener un palacio? Y ordenó que fuera de piedra, con terminaciones de plata. Ella tejió por días y días, semanas y semanas, meses y meses. Tejió de día, tejió de noche, tejió las puertas, las ventanas, los pisos, las paredes, los techos, los patios, las escaleras, los salones, los pozos. Afuera nevaba. Pero ella no tenía tiempo de llamar al sol. Finalmente un día el palacio estuvo listo. Y cuando estuvo listo, él dijo: faltan los establos y los carruajes. ¡Ay, no te olvides de tejer los caballos! Y ella tejió establos, tejió carruajes, tejió caballos, tejió bibliotecas con millones de libros, tejió salones de juego, tejió jardines, tejió, tejió, tejió. Y una noche, ella se dio cuenta que su tristeza, la pena que sentía, era más grande que todo el palacio. Y decidió, por primera vez, volver a estar sola. No esperó hasta el otro día. Y tomando unas hebras sueltas, comenzó a destejer. Y destejió los jardines, caballerizas, los salones de juego, y fue destejiendo una a una todas las maravillas del palacio. No había amanecido todavía cuando él se despertó sobresaltado, incómodo por la cama en la que estaba, horrorizado, miró a su alrededor, se quiso levantar, pero sus pies habían desaparecido. Sus piernas se iban esfumando y la nada ganó todo su cuerpo. Desapareció hasta el sombrero. La tejedora comenzó ese día con una hebra muy clara. Era un trazo delicado del color de la luz. Mientras afuera, la claridad de la mañana dibujaba el horizonte. Cuento a la tejedora, lo cuento también porque la primera persona que escuchaba mis cuentos era mi madre, siempre. O sea, porque uno necesita a alguien que le dé una opinión positiva, que le diga que siempre gustaba cuando yo se lo contaba. Pero a mi madre, especialmente, este cuento se convirtió en su preferido. Y recuerdo que la última vez que me fue a ver, la última vez que la tuve viva, mi madre, viendo un espectáculo mío, cuando empecé a narrar esta historia, había ido con una amiga y digo que le acordé a la amiga y le decía algo, y yo estaba seguro que era lo que estaba diciendo. Este es mi cuento preferido, estaba diciendo. Así que, y esto, y bueno, la literatura sudamericana da para muchas cosas. También dio para comenzar un espectáculo de cuentos de terror que hicimos en las escuelas. Quizás no ese terror terrorífico de Quiroga, ¿no? Pero esta historia yo la cuento, claro, está escrita por Jorge Acame. Cuando yo la vi escrita por Jorge Acame, dije, era una leyenda urbana. Porque yo la había escuchado muchas veces como que era real la historia. Después cuando la leí escrita por Jorge Acame, dije, ah, claro, no, era una leyenda urbana, la tomó Jorge Acame. Pero me pasó algo rarísimo, y esto es totalmente cierto. Tengo un primo, en realidad es primo mío porque está casado con una prima mía, que un día viene, y sin conocer nada de esto, me dice que a un amigo de él le había pasado exactamente esto. O sea, parecido, pero esto le había sucedido, me lo aseguraba. Y todavía hoy me lo sigue asegurando y me lo sigue diciendo, y yo le pregunto a la esposa si es fiable el amigo. Digo, sí, me dice, ¿no? Esto le pasó a él. Yo se la voy a contar como la cuenta Jorge Acame.
Dice Jorge Acame que el hombre venía manejando su camioneta por un camino de montaña. Curva contra curva, curva contra curva. Era esa hora del día en la que el sol se va poniendo. Esa hora en la que se comienza a levantar en la montaña una densa bruma. De pronto, una mujer... Adelante. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, recién había comenzado a contar mi historia. Ustedes le dirían. No le dirían, no me mares, lo siento yo. Que parece que. Una historia, algunos dicen que es una historia real. Yo la cuento según la cuenta un escritor. De un hombre que venía manejando una camioneta por un camino de montaña, curva contra curva, curva. La hora del sol se pone, se va engonada en esa niebla. De pronto, perdón, hice el rebobinado rápido. De pronto, ahí, en una curva, una mujer le hace señas desesperadamente para que se detenga. El hombre estaciona la camioneta, baja el vidrio, le pregunta qué le pasa. La mujer le dice, mi hijo, por favor, mi auto cayó al barranco. El hombre le dice, bueno, quédese tranquila, se bajó de la camioneta, le preguntó a dónde había caído el auto. Y el hombre, la mujer le señala un lugar allá abajo, como 80 metros abajo. Y a él le pareció ver 80 metros abajo el techo de un auto rojo. Y le dice, bueno, quédese tranquila, yo voy a bajar. Y comienza a bajar una pared escarpada, difícil, complicada. Se resbala varias veces, se rompe el pantalón. Piensa, ¿cómo habrá hecho esta mujer para después de semejante accidente subir esta pared? Pero llega al lado del auto. Y cuando llega al lado del auto, escucha el llanto de un bebé. Y se fija, y sí, en el asiento trasero había un bebé llorando. Llega, mira, trata de abrir la puerta. Tironea la puerta, pero la puerta estaba trabada. Imposible de abrir. Inexplicablemente, el vidrio de ese lado estaba intacto. Y él agarra, hace lo que tiene que hacer. Rompe el vidrio con el codo, mete medio cuerpo dentro del auto, agarra el bebé, lo saca, como hacía un poco de frío, quizás más que esta noche. Se saca la campera y envuelve al bebé. Y ya está dispuesto a subir cuando mira hacia el auto y ve que había sobre el volante un cuerpo sin vida. Deja al bebé a un costado, va hacia el auto, quiere abrir la puerta delantera, esta vez tiene una suerte. La puerta se puede abrir. Tira el cuerpo hacia atrás y ahí ve. Ve con horror que era el cuerpo sin vida de una mujer. De la misma mujer que le había hecho señas en la ruta para que se detenga. Dice Jorge Acame que el rostro de esta mujer no parecía haber sentido miedo, tampoco dolor, quizás sí, un poco de cansancio, porque su instinto de madre la había llevado a trabajar horas extras después de la muerte. Pasamos al Río de la Plata de vuelta, llegamos de vuelta, porque Jorge Acame creo que es de Tucumán o Jujuy, puede ser, me parece, nació en Bahía Blanca y vive en el norte, es argentino. Pero vamos a pasar a un autor más
más rioplatense, digamos, Alejandro Dolina. Cada vez que cuento esta historia, siempre aparece alguien que me dice: ah, pero eso yo lo hacía también. Y los que son más sinceros me dicen: ah, no, pero eso yo todavía lo hago. Yo le voy a contar la historia. Yo lo hacía, la verdad. Y miren, mi vida cambió dramáticamente desde que conocí las carreras secretas. ¿En qué consiste? Consiste en elegir a alguien en la calle y tratar de alcanzarlo antes de llegar a un determinado punto. Desde ya, absolutamente prohibido correr. Antes de competir, hay que elegir los premios y los castigos. Por ejemplo, si alcanzo al pelado antes de llegar a la esquina, voy a probar mi examen de inglés. Durante años competí sin perder jamás. Claro, tenía una ventaja decisiva, mis competidores no sabían que competía. Entonces casi no ponían resistencia. Obtuve recompensas fabulosas. En la calle Solís me aseguré vivir más de 90 años. En Constitución garanticé la prosperidad de mis familiares y de mis amigos. Reconozco que tantas victorias me volvieron un poco agrandado, quizás. Una vez, bajándome del tren en Retiro, puse mis ojos en un marinero que caminaba unos 20 pasos adelante mío y me propuse alcanzarlo antes de llegar a la puerta del andén. Me lo jugué todo. Una vida feliz si ganaba, una existencia desdichada si perdía, y el amor de la mujer soñada. Apuré el paso. Primero se me cruzó una familia completa. Después unas colegialas que se venían empujando. Unos changarines me hicieron perder un tiempo precioso. Pero me puse a la par. Y cuando me puse a la par lo miré y descubrí algo escalofriante. Él también estaba compitiendo. Y no estaba dispuesto a dejarse vencer. Tenía en su cara una cara de desafío, de competencia. Me lo jugué todo. Apuré el paso. Empujábamos a cualquiera, pedíamos permiso a los gritos. Al final, no sé cómo, una reserva de valor y fortaleza me hicieron cruzar la puerta del andén con una pequeña ventaja. Oh, agradecí al cielo. Bueno, yo pensé, digo, esta misma noche se me van a empezar a cumplir todos mis sueños amorosos. Y así como teniendo un gesto de cortesía, nos miré al marinero. Pero él también estaba compitiendo. Y no estaba dispuesto a dejarse vencer. Él estaba festejando. Es como si hubiera ganado él la carrera, pero... pero si yo le había sacado una baldosa de ventaja, sí, una baldosa por lo o media, un cuarto quizás de baldosa. Bueno, no le pregunté. Me fui de la estación, yo pensé que esa misma noche la vida se encargaría de confirmarme el veredicto de aquella carrera. Pasó el tiempo. Mi vida muchas veces fue muy feliz. Pero también conocí la desdicha. La mujer de mis sueños me amó, pero también me rechazó tantas veces. A veces sueño con encontrar a aquel marinero y preguntarle cómo lo trató la vida. No sé, quizás en algún lugar él también me esté buscando. Con una historia tradicional, una historia de la literatura tradicional, pero que la traigo a cuento porque pasa en esta historia algo que pasa en los cuentos de Quiroga, que los animales hablan.
y pasan a significar otra cosa de lo que son. Y esta historia a mí me gustó y me emocionó. Se la escuché a un narrador peruano. Y con el permiso de él, la voy a narrar hoy. Esta historia habla de un gran pozo, que estaba en el fondo de un aljibe, y era un pozo donde vivía una enorme comunidad de sapos. Pero era una comunidad muy bien organizada de sapos. Tenían su policía de sapos, por si había desmanes. Tenían su registro de sapos, donde anotaban los sapos que nacían, los que se casaban, los que se morían. Tenían el cementerio de sapos para cuando los sapos... Y tenían su escuela de sapos. Porque los sapos tenían que aprender sobre todo cuatro cosas. Tenían que aprender a saltar, tenían que aprender a nadar, tenían que aprender a cazar bichos con su lengua, pero sobre todo, lo más importante, tenían que aprender a defenderse de su gran amenaza, el balde del gigante. Porque todas las mañanas caía el balde de un gigante, y la primera vez que cayó los agarró así, sin saber, y mató tres sapitos. Ahora no. Ahora cuando escuchaban ya los pasos del gigante, cada uno iba a un lugar para protegerse. Y en sus lugares protegidos no pasaba nada. Y ellos estaban a salvo. En esta comunidad vivían sapos niños, sapos jóvenes, sapos grandes. Pero sobre todo vivían tres sapos muy especiales. Uno de esos sapos era Tarú. Tarú era un sapo muy especial. Saltaba más allá que cualquiera. Nadaba mejor que cualquiera. Podía cazar mejor que cualquiera, pero sobre todo tenía una visión especial, una visión que le hacía ver más allá de las paredes. Tarú tenía un amigo, Biná. Biná admiraba a Tarú. Él quería saltar como Tarú, nadar como Tarú, cazar como Tarú, pero sobre todo quería tener esa visión que tenía Tarú. En el pozo vivía también un sapo muy grande, viejo, malhumorado, Olaf. Él se atribuía a sí mismo ser el rey de esa comunidad. Lo que él decía era la ley. Un día estaban ahí al borde del pozo, estaban Tarú, Olaf y Biná. Cuando escuchan los pasos del gigante, medio que se asustan, pero ven que el gigante con la mano agarra algo y lo tira, algo que cae dentro de lo del pozo, que salpica, y de pronto del pozo salta un enorme sapo. Un sapo extranjero. Ellos nunca habían visto un sapo extranjero. ¿Y usted quién es? Preguntó Olaf. Yo soy un sapo del océano. ¿El océano? Preguntó Tarú. ¿Qué es el océano? El océano es algo... Miró para todos lados. El océano es algo muy grande. Y Biná dice, a ver, grande como hasta acá, y pega un salto, Biná, y llega hasta la mitad del pozo y le hace señas y dice, ¿grande como hasta acá? No, más grande. A ver, dice Olaf, a ver. Toma fuerza y salta, y llega como a tres cuartos del pozo. ¿Grande como hasta acá? No, más grande. Y Tarú dice, a ver. Pega un salto y llega al otro lado del pozo. ¿Grande como hasta acá? Dice, no,
mucho más grande. El océano es tan grande que uno no puede verlo todo de una sola vez. ¡Mentira!, dijo Laf. No hay nada más grande que este pozo. Esas son ideas raras que usted trae de fuera, que nos quiere llenar la cabeza con esas ideas extrañas. ¡Policía, vengan a retirar a este sapo! Pero el sapo del océano, estaba tan viejo que su corazoncito hizo plop, plop, plop y se murió. Problema solucionado. Enterraron al sapo en el cementerio de sapos y quedó prohibida para siempre en el pozo por orden de Olaf la palabra océano. Pero Tarú se quedó pensando y pensando. Y un día le dice a Binah: Binah, ¿no te gustaría conocer el océano? Y a Binah le brillaron los ojitos, pero escuchando todo estaba Olaf, y Olaf le dijo: Tarú, te escuché, ya sabes que esa palabra no se puede mencionar en este pozo, así que por favor, basta, si la vuelves a decir, llamaré a la policía y... Pero Binah, Tarú, siguió pensando, y pensando, y pensando. Y un día, no lo pensó más. Y cuando bajó el balde del gigante, Tarú saltó, se agarró fuerte y comenzó a subir. Olaf lo vio. ¡Tarú! ¿A dónde vas? ¡Regresa! ¡Tarú! ¡No te puedes ir! ¡Tarú! ¡Vas tras ideas muy locas! ¡Tarú! Pero como se dio cuenta que Tarú no iba a regresar, le dijo: ¡Tarú! ¡Quedas expulsado para siempre de esta comunidad! ¡No podrás volver nunca más! La luz se fue. Y Binah se quedó pensando, pensando. Y pasó el tiempo. Y un día Olaf estaba hablándole a los jóvenes sapos sobre los peligros del balde del gigante y sobre todas esas cosas que les hablaba, cuando de pronto Binah levanta la vista y ve allá arriba, en el aljibe, dos ojitos que le resultaron conocidos. Eran los ojitos de su amigo Tarú. Y al lado de los ojitos de Tarú, los dos ojitos de una zapa. Y al lado de los ojitos de la zapa, los ojitos de siete sapitos. Y el más chiquito pregunta: ¿Papá, este es el pozo donde viviste? Sí, dice Tarú. Y Olaf escuchó: Tarú, te dijimos que tenías prohibido volver a esta comunidad y no vas a volver nunca más. Así estás expulsado de nuestra comunidad. ¿Has hecho algo que no se puede hacer? No, dice Tarú. Es que yo no quiero volver. Yo no quiero volver. Yo vengo a decirles que es cierto. Que afuera hay otro mundo. Es más luminoso, que hay más bichos para cazar, que hay otros sapos como nosotros. Pero sobre todo, les quería contar que es cierto, el océano es tan grande que uno no puede verlo todo de una sola vez. Yo les venía a decir que aprovechen que cuando baje el balde del gigante, salten y salten. ¡Basta, Tarú! ¡No te queremos escuchar más! ¡Vete de aquí! Bueno, dijo Tarú. Y Tarú se fue. Y atrás de Tarú fue la zapa. Y atrás de la zapa los siete sapitos. Pero Binah se quedó pensando. Y pensando. Pensando. Y un día no aguantó más. Y con mucho miedo, con mucha angustia, con más dudas que certeza, pero confiando plenamente en la palabra de su amigo,
bajó el balde del gigante, saltó, se agarró fuerte y subió. Se fue. Yo me pregunto, ¿vos qué vas a hacer? Cada mañana baja al pozo de tu alma el balde de un gigante. ¿Vos qué vas a hacer? No tengas miedo. Saltá. Agarrate fuerte y subí. Subí.